Bendecidos en este día número 37 de este devocional, La revancha del servicio práctico, escrito por el pastor Javier Amaya, y el versículo clave de este devocional es Hechos 9:36 y dice así: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En este texto bíblico, la palabra de Dios describe el milagro de la resurrección de Dorcas como respuesta a la oración de Pedro. La Biblia nos describe que su muerte había generado gran dolor y tristeza en quienes la conocían y relata cómo el milagro de Dorcas impactó a toda su ciudad. Dice allí en el versículo 42 de Hechos 9, y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Qué hermoso testimonio la de esta mujer Tabita, conocida como Dorcas. La vida de esta mujer fue de influencia en todo su ámbito, no solo por su impactante resurrección, sino porque cada día hacía buenas obras. Su vida consagrada a ser seguidora de Jesucristo, esmerada en ayudar cada día a los más necesitados con obras de compasión, confeccionando ropa con sus manos para quienes no podían comprar. Quizás en aquel tiempo eran algunas muestras de cómo reflejaba el amor de Dios afectando a todo su entorno. Estaba alineada con la enseñanza del Señor cuando el Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto perfectamente calificaba a esta mujer. El Señor Jesucristo nos exhorta a alumbrar a todo nuestro alrededor, no solamente predicando con el mensaje su plan de salvación, sino también mostrando su amor a través de nuestras buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque si bien las obras ya no se hacen para ser salvos, pero porque somos salvos por la fe, es que hacemos las obras de la fe. Por eso dice el apóstol en muéstrame tu fe sin tus obras, que es imposible mostrarla, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y qué importante que es esto. Cuando somos hombres y mujeres de fe, vamos a tener obras y buenas obras que respalden nuestra fe. Así que los motivos de oración en este devocional: oremos para que el Señor sensibilice nuestros corazones frente a las necesidades de nuestro prójimo. Clamemos para que cada día, como iglesia local, seamos desafiados a impactar nuestra ciudad con el servicio práctico. Oremos para que el Señor añada sabiduría a quienes deben administrar los recursos de cada congregación. Oramos entonces. Padre, nos seguimos poniendo de acuerdo, Señor mi Dios, a lo largo de cada día, Señor, de ayuno, de oración, de clamor. Señor, para orar, para que seas tú sensibilizando, tocando el corazón de cada uno de tus hijos frente a las necesidades de nuestro prójimo. Señor amado, clamamos para que cada día, cada iglesia local, en cada ciudad, en cada provincia, en cada barrio, en cada localidad, seamos desafiados a impactar nuestra ciudad a través del servicio práctico, Señor mi Dios. Oramos
para que seas tú añadiendo sabiduría, temor santo y reverente a todas las personas encargadas en cada congregación de manejar las finanzas, los recursos de cada congregación, para que todos los recursos sean usados sabiamente para tu gloria y tu honra. Señor, trae tu temor santo y reverente en cada vida, sabiendo que tus ojos están abiertos y todo lo contemplas, a cada morador de la tierra, que nada se escapa de ti, papá, y que tú tienes el control absoluto y dominio total sobre todas las cosas. Señor, mi Dios, que cada día más hombres y mujeres temerosos de ti, de tu presencia, Señor, en cada congregación hagamos uso y buen uso de las finanzas para bendecir naciones. En el nombre de Yeshua lo declaramos hecho. Amén y amén. Dios te bendiga.